Son muchos los niños pobres que se suben a los buses a pedir limosna. No importa el porqué, son niños pobres, abandonados, desamparados, sin protección de nadie. Muchas veces son avergonzados y burlados por los adultos, y no les ayudan en nada. Jesús lo ha dicho: dejad que los niños vengan siempre a mí, porque se lo impedimos a los niños si deben ser felices en este mundo, si deben ser felices en este mundo. Los jóvenes piden para comprar su droga y así satisfacer su ego. En los vicios encuentran su felicidad. Vendedores se suben a los buses a vender su producto para llevar el pan a su familia. ¡Qué mundo el nuestro! Jesús lo ha dicho: dejad que los niños vengan siempre a mí, porque se lo impedimos a los niños si deben ser felices en este mundo, si deben ser felices en este mundo. Esta es la realidad de nuestro país, El Salvador. Niños pobres y sin oportunidades de estudiar. Jóvenes metidos en drogas y maras. La delincuencia nos asfixia. Algún día tendremos un nuevo El Salvador y Latinoamérica, en donde todos vivamos como hermanos, sin odios, sin rencores, sin fronteras, en donde Dios nos libere de nuestras esclavitudes, en donde los niños sean felices. Sí, los niños sean felices. Jesús lo ha dicho: dejad que los niños vengan siempre a mí, porque se lo impedimos a los niños si deben ser felices en este mundo, si deben ser felices en este mundo.